Hola Lina Nazaret, hoy os traigo un vídeo completito. Vamos a hacer un árbol de Navidad con palos y sus adornos. Para el árbol solo necesitaremos palos largos, que vais a encontrar muy fácilmente por estas fechas ya que ahora se están podando todos los árboles. Yo he puesto el más ancho abajo y he comenzado a cortarlos por un metro, pero todo esto dependerá del espacio que tengáis y de cómo queráis que el árbol sea de grande. Los he ido cortando a 10 centímetros menos cada uno. Estos planos son cortesía de mi padre y su curioso estilo de zoom. Al final me quedaron 10 palos y el más pequeño de 10 centímetros. Con hilo bramante vamos a atarlo. El nudo podéis hacer el que queráis. A mí esta parte me costó muchísimo porque mi padre me intentó enseñar un nudo que no me salía. Ahora no me sale. Es que no me acuerdo cómo lo he hecho. Átalo ahí sobre ese, sobre el donde tiene el. Sobre ese. Átalo ahí. ¿Aquí así? Sí. Pero que no pille el otro. No estoy pillando ninguno. Madre mía, tú pa' marinero. En el primero haremos un nudo normal y en el resto un nudo que es súper simple. Doblaremos el hilo de esta forma con este gesto y en el agujero introduciremos el palo. Medimos que está la distancia que queramos, yo era 15 centímetros, y hacemos el mismo gesto y lo metemos por el palo y ya queda sujeto. Hacemos el gesto, metemos el palo, lo medimos, volvemos a hacer el gesto y lo metemos en el palo. Súper fácil y ya queda bien sujeto. En este espacio tenía este tapiz de macramé que os dejo por aquí arriba el tutorial. El árbol nos quedó muy alargado, así que solo le dimos una vuelta del hilo al palo de cada uno y se quedó más bonito y más recogido como estáis viendo. Ahora vamos a pasar a los adornos, pero como veo que son tan sencillos de hacer, os dejo con el vídeo para que lo disfrutéis.
listísimo. Espero que os haya gustado muchísimo. Seguidme en mis redes sociales porque allí es donde os estáis enterando los primeros de todo lo que me ocurre y de la iniciativa de Un Mes, Una Buena Causa, que comencé en septiembre y os he estado dando ideas para poder hacerla. Además, no sé cómo agradeceros que ya somos 2000 nanazares en el canal. De verdad, muchísimas gracias por esperarme. Y si no estás suscrito, corre, que es gratis.